Esto es lo que hay. ¿Sabes? Vete hablando que yo no puedo hablar, niño. Oye, bien dicho por aquí que has ganado tú, en la 800. Yo no, el perro. Perro capitán. El capitán, pero no, el teniente, como... Hay que ponerlo ya... ¡Pua! Bebe, estoy ya, por lo harto, pero que abajo esta mañana que lo suba con sus palabras. Bueno, una cosa, que este año, esta temporada... Muy primero, en 500 y en 800. Oye, el año pasado último con este perro que ganó en San Martín de Montalbán. San Martín de Montalbán y subcampeón de España. Tal día como hoy, ¿no? Efectivamente. Este año, ¿qué carrera lleva? De 6-5. ¿Estás contento, no? No, va a estar llorando. Enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias, caballero. Bueno, hola. Hola. Enhorabuena porque estuvieron la final. Bien, sí. ¿Te llamabas? Salvador Puchal. Salvador Puchal. Bueno, pues es que hacía tiempo que no te conocí, que no te veía. Sí. Tú eres muy forofo de la chineta, de esta pista, siempre estás... Bueno, nosotros que somos de Valencia, entonces el tema del galgo hoy en día ya... está en puntos muy aislados y entonces pues la jineta es el sitio más cercano que tenemos desde Valencia, y como nosotros venimos un poco, nuestra afición viene del canódromo, pues la recta
nos ha tirado para acá, nos ha tirado para acá. Siempre, ¿no? No, porque como, no, porque en Valencia no hay terrenos para correr liebre. Sí que tengo amigos que tienen, van a Cotos a correr. Y todos los años voy a correr algunas liebres por ahí con amiguetes. Pero me gusta, claro, todo en general. Me gusta, pero no tanto como esta. A mí mi pasión es los galgos, el galgo inglés. Es que la mayoría les gusta pues, el campo y... Es que España viene de una mezcla, de una época que habían muchos canódromos y una gran afición a las liebres. Quizá desde la Federación se ha potenciado más las liebres, todo lo demás ha ido en detrimento, con los cierres de todos los canódromos, ya no queda ninguno. Y esto ha sido, la recta ha sido como una alternativa entre la liebre y el canódromo. Se acopla un poco también a los métodos de correr como las distancias largas, pues todo esto. Hay un pequeño tiempo. Lo importante creo que es la afición. Sí. Bueno, si es que al final, en definitiva, son todas persecuciones. Es verlo correr. Yo, particularmente, para mí es un espectáculo estos perros cómo corren. Sí, esto es... Al final, lo que nos gusta a todos como un deporte popular es verles correr de la forma que estos perros se mueven y cómo corren. Claro, claro, y la competición en sí, el yo creo que es más también el día a día del perro, o sea, no, el venir a competir, sí, nosotros venimos a competir cada 15 días, aproximadamente los domingos, pero yo creo que es el todos los días, desde primera hora yo hago mi función, mi hermano hace otras cosas, y nos lleva 2 o 3 horas de nuestro día, que gracias a Dios disponemos de ese pequeño tiempo para atenderlo, y es eso. Y luego también es, esto nos sirve para conocer a otras gentes. La relación familiar con mi hermano también es mucho mayor. Creo que todo es preparación. Preparación. ¿Qué diferencia hay de estos galgos, los entrenadores atletas, al galgo del campo? ¿La preparación distinta o es que la dedicación especial? En cuanto a alimento y en cuanto a... Por lo que veo yo en las carreras de campo, que suelo seguir los campeonatos y todo, pero veo que la raza de galgo español, o sea, por ejemplo, veo que las perras son casi siempre perras, veo que siempre son perras muy ligeritas, veo que casi siempre no hay perras muy muy avanzada de edad. Fondean más que eso. Exacto. Fondean mucho, sí, pero también es porque son así, es como antiguamente los atletas, no puedes meter a Ben Johnson, no puedes meter a Ben Johnson a correr los 5.000 metros, y el que corre 5.000 metros, los 100 metros no va a hacerlos igual, o sea, entonces cada perro está diseñado para una cosa. El tema de los cruces que se han hecho, puede ser que para mejorar razas, aquí hoy en día en la línea, en recta, muy difícil que un perro con toque de español entre en las finales. Claro. Y en los galgos de liebre pasa lo mismo, o sea, creo que una cosa está diseñada para una cosa y la otra para la otra. Lo de los cruzados y tal, lo de los cruzados, lo único que lleva son polémicas. Que si 90%, que si 10%, eso no es así. O sea, eso genera confusión, porque luego hay muchas veces, yo he visto perros que son una pintura de galgos españoles y tienen toque de inglés. Y más inglés de lo que dicen. Eso a lo mejor es muy difícil porque despintan. Puro inglés o puro español. Y cada perro es para una cosa. En cada categoría, eso lo dice la pista, claro. Otra parte lo dice la dieta. Claro, claro. Y luego las competiciones, pues nos adecuamos también. Vemos que cuando no hay temporada de liebres, la carrera en recta, que sirve para que mantengamos un poquitín vivo esto, que está muy mal. Te dejo encantado de igualmente, Sabino. Tu hermano también, muy bien. Y que haya mucha gente en esta modalidad. Bueno, nosotros,
Que acabemos siempre como hemos acabado hoy, con buena armonía, con una buena comida, y con una buena charrada de galgos. Al ganador y al que organiza. Creo que es muy importante el que organiza, porque hoy en día está muy mal. Hay crisis, pero hay, si antiguamente los ayuntamientos eran los que apoyaban todo este tipo de carreras, igual que las federaciones y todo esto, está bajando. Tenemos que apretarnos nosotros también los cinturones, y tenemos que intentar continuar con la afición dentro de las posibilidades que hay. Un ejemplo, venga. Gracias.